Messor Chile. Sí, okay. Señor. Ahí va, ¿qué tal va, Kut? De puta madre, tío. Cállame la puta. Oye, ¿cómo va, joder? Pues ahí vamos. De oye, puta madre, te veo, ¿eh? Sí, te has hecho miembro ya de aquí, del gimnasio eso. No, tengo que hacerme ahora, tío. Cuesta 150 pavos, ¿eh? Ya tienes ahora en mano, si no te doy ahora, ¿eh? Me faltan 50, creo. Toma, tío, no hay problema. No, joder, no te preocupes, tío. Cago en la puta. Que no es nada. Sí, encima, mira, así luego puedes comprar Powerade y cosas esas que recuperan mucha más la sed que cualquier cosa de la tienda. Hostia. Bueno, pensé que tenía 100, pero tenía 90. O sea, me quedan 9. ¿Tienes 9 pavos por ahí? Después te los devuelvo, entonces. Tengo. Sí, sí. A ver, espera que te miro a ver aquí entre los bolsillos. No, tío. No te preocupes, tío. Ah, ahí va, 100 pavos. Joder, es lo que tengo. Joder, tío. Gracias, tío. Ahora te. Dale. Después te. Recuérdame que te los dé, tío. No, hombre, joder, qué hostias. Hostia. Coño. Sí, aparte el Powerade este quita la sed de puta madre. El Powerade sí, y luego hay un Sport Lunch, algo que es como comida deportiva. También guay. Te llena entero, sí, toda la comida. Sí, sí, al final el Kunde tener la membresía también, sí. Claro, sí, sí. Bueno, Dime. No, hoy voy a dejar la chaqueta aquí en la valla o algo, tío. Sí, tú déjala, yo la he dejado aquí, mira, aquí donde está toda esta mierda, esto es mío. Pues casi lo voy a dejar yo aquí, tío, junto todo, mejor. Sí, déjalo por ahí. Yo, a ver si pido así algo de color también. Bueno, tío, aquí te da bien, tío. Yo recupero, que los negros también perdemos color, tío. Cojonudo, ahí vamos. Hostia, chaval, no te había visto el tatuaje. Bueno, ni el de la espalda ni el del vientre. ¿Qué es? ¿El Che Guevara eso o qué es? El de delante es la Virgen, joder. ¿A qué le llamáis la Virgen? Allá en Cuba es. Porque allá en Cuba hay varios dioses. Es. ¿Cómo se llama? Joder, mira, ahora se me está yendo la pinza de una manera. Si me escucha Virgen. Mi madre no acordarme de eso, me mata, tío. ¿Virgen de Guadalupe o no? No, allá es Changó. Y bueno, ahora me acuerdo del nombre de la. Joder, que no me escuche mi madre, que me mata, tío. Hostia. Sí, sí, es la diosa de la fertilidad y tal, tío. Me cago en la puta. Pero, ¿y ya te dolería ahí en el puto estómago, en la boca del estómago? Sí, hay zonas que duelen más, tío. En los brazos no duele casi nada, tío. Sí, en la barriga sí. En las manos sí, me hice uno ahora que pone stop aquí en el puño. Ya lo he visto, tío. Esa ayer no llevabas. ¿Qué te lo hiciste ayer a la noche o...? Sí. Me apetecía y dije, mira, me voy a hacer un tatuaje y ya. Y para adelante, tío. Es que es un vicio, ¿eh? Cuando te haces uno, te haces. Te haces 50, ¿sabes? Yo había pensado, pues, andar hacia una tienda de tatuajes o algo y ver a ver si tiene algún modelo un poco recatado. Me quería hacer una. A ver qué te parece a ti. Un infinito, un 8 de infinito. ¿En dónde? ¿En la espalda? ¿En? Aquí encima del culo, en el lumbar. Ah, pues está de puta madre, tío. Al final es como que un tatuaje te habla, ¿sabes? Es un poco. Es como un poco como decir algo de ti, tío. Tu historia. Sí, algo así. Tu historia, un pensamiento o algo que sea importante para ti. Al final es como si llevaras en la piel. Como si dijeras algo, ¿no? Ya. Tenía que haber pillado también, quería comprar ropa deportiva o algo. Que ando con este pantalón, me está dando un calor que flipas. Tengo el culo que no sé si me he cagado o he sudado. Hostia. Hombre, yo no suelo comprar mucha ropa, la verdad, porque no, después tengo que andarla guardando y tal. Yo siempre estoy con la misma ropa esta, ¿eh? La verdad que lo que pasa es que la voy lavando así cada cierto tiempo, luego la dejo secar un poquito al sol y me la vuelvo a poner. Ah, bueno, joder. Mientras grabes, no hay problema. Voy a ser aquí dominadas o algo. Sí, señor. A ver si puedo, ¿eh? Que dale, dale.
hostia, ¿eh? ¿Cómo le metes ahí, a, la, a los abdominales? Sí, bueno, está guay. Yo antes venía mucho, tío. Después dejé de venir. Pues en otra ciudad, digamos que estaba deshabilitado, no dejaban entrar, no sé, no sé por qué exactamente. Y bueno, estuve un tiempo sin hacer mucho deporte. Hacía bicicleta y eso, pero bueno, poco más. ¿Bicicleta? Sí. Pero de montaña o así, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, joder, un día nos vamos, tío. Será claro, por hacer cosas, tío. Yo andaba pensando en comprarme la Scorcher esa, la de montaña, y hacer alguna rutilla o algo. O una sí, moto sí. De motocross o así, ¿eh? Bueno, una moto de motocross sería la hostia, tío. Eso ten por seguro que va a molar, tío. Subirse a lo mejor a la punta del Chilia, ¿sabes? Sí, ¿tú conoces por aquí alguna ruta o algo? Sí, sí, sí que... Sí, aparte me las tengo hechas yo solo. Me gusta, tío. Algo que me mola mucho es irme a lo mejor a punto de amanecer, tío. Y ya después ver amanecer arriba de todo en la montaña, tío. Hostia. Eso es la hostia, pues, tío. Ya voy a ahorrar yo para comprar una moto o algo. Y vamos allá al Monte Chilia o algo y nos tiramos ahí cuesta abajo. Venga. A ver si no nos matamos ni nada por el camino, ¿eh? Ahorras tú y ahorro yo, ¿vale? Nos planteamos ahí ese reto, tío. Ah, por cierto, Kurt. Dime, tío. Hablé, no sé si te acuerdas, ayer que anduvimos... Sí. Que anduvimos ahí en la casa... En la casa de Gabriela, ¿no? Sí. Sí, bueno, Gabriela, Stuart, de toda esta sí. gente. Y que resulta que, por lo que me ha dicho Stuart, anda sí. buscando el tema de hierro y demás, de minerales. Ajá. Pues había pensado en decirte, vamos los dos juntos y sacamos más, y luego se lo llevamos a Stuart, y pues oye, nos paga un contante grande sí. por hacerlo. Ah, pues está de puta madre. Vamos un momento al ayuntamiento, cambiamos el empleo, tío. Eso y ya es. Está. Y luego cuando queramos volvemos al otro. Claro, cuando andemos menos desestresados y eso, que yo he andado con la madera y eso y le he entregado algo de madera por la mañana. Ah, pues sí, sí, de puta madre, cuando quieras. Perfecto, pues a ver si nos desestresamos a tope y ya está. Venga, genial. Cuando estés tú, yo ya venía ya desestresado, ¿eh? Sí, sí. Venga, va, voy a hacer estas con una mano mejor. Joder, sí señor, tío. Esta, con la derecha, con la izquierda no me salen, ¿eh? Hostia, pero aún así, ojo, tío. Hombre, ¿eh? Yo con una mano igual lo doy, ¿eh? Mira qué amanecer más bonito. Sí, tío. Lo único, ahora, si no te importa, voy a ir un momento a la playa a darme un refregón. Vale. Para no andar oliendo a choto ni nada. Ah, por cierto, Kut. Dime, tío. Lo que me dijiste de que antes he conocido a un tipo, a William, sí. allá en el. Bueno, en la petrolera. Sí. Y me comentó de que hay zonas que son un poco peligrosas acá en la ciudad. Sí. Y me ha dicho que había varias bandas. Y me ha comentado de los moraos, de los verdes, lo que te comenté yo. Y sí. me ha dicho también que había unos azules y sí. otros que eran amarillos. Ah, y mira. Y me acuerdo de ti. Mira tú. Vale, ¿qué banda cojonudo? Bueno, digo cojonudo porque ahora sé que el chaval, bueno, no sé si lo sé, pero ya es más fácil que el chaval este que trabaja allí en el campo de fruteros sí. sea de esa banda, sí. Pues puede ser, y me ha dicho también que hay unos moteros también por la zona de los taxis y del norte. Hostia. Pero que no todos tienen por qué ser malos, todas las bandas y esto. Que hay bandas sí. buenas y bandas malas. Supongo que eso depende de cada uno, los principios, ¿sabes? Eso es. ¿Y este castillo de Escocia quién ha hecho? Esto, ¿qué hostias? Esto tiene pinta de ser de un chaval, de un niño listo, de estos listos, tío. Hostia, pero ¿no han puesto la bandera de Escocia? Hostia. ¿No? Pues sí, tío. Igual es el castillo del duque de, no sé, de Edimburgo, alguna coño. Mierda de estas. Hostia, ya se lo reventaste, tío. ¿Se lo quitan? No. ¿No? Bueno, yo vi que sí, pero... Me cago en no la me puta, caso. Sí, es verdad, sí, sí, se lo he quitado sin querer. Nah, al final se lo iba a llevar el mar de todas formas, tío. También es verdad. Hola, buenas. Buenas. Oye, ahí, ¿dónde duramente. Dejó yo la puta ropa? Ah, qué coño, que la he dejado aquí tirada, que no la encontraba.
Ahí está. Me cago en la puta, ¿eh? Y ya aguantas tú, ¿eh? Con las dominadas. Sí, señor. Están hechos unos titanes estos jóvenes. Sí, así de a gusto. Bueno, joven, joven. Bueno. ¿Tú, para ti qué es joven? Bueno, de alma. Yo digo de sí, por el alma que tienes, alma joven. La actitud es más importante que la edad. Pues qué, vamos entonces, Kut. Venga, tío, vamos allá. Venga, nada, pasar buena noche y nada, estáis hechos unos toros, auténticos toros. Bueno, ánimo, chicos. Pues en back. Venga, ánimo, bye. Venga. Nos vemos, buena noche. Eso es. Oye, ¿dónde has dejado la moto? Ah, ahí, en el pues punto ahí, medio. Pues ahí mismo, ¿verdad? Sí. Pensé que me iba a venir la policía o algo, pero bueno, la moto esta pasa desapercibida. Yo te voy a comentar algo que bueno, que no te dije, pero tampoco te creas que lo voy diciendo por ahí. La verdad que eres quizás la única persona que sabe de mi vida, ¿sabes? Los demás no saben nada. Pues yo me traicionó un buen amigo, tío. Me metió una puñalada, tío. Literal. Y, ¿pero bueno, el del concesionario? No, en otro lugar, en el pasado, digamos. Cosas del pasado. Tenía un buen amigo y hacíamos un montón de cosas juntos. Estábamos en la misma banda y bueno, me metió una puñalada, tío, yo no me enteré de nada, tío. Y nada, pues me traicionó. No jodas. Tío. Sí, tío. No hay que fiarse aquí ni de tu sombra casi. O por lo menos fiarse de las sensaciones y después que las cosas sean demostrables, ¿no? Porque la amistad hay que demostrar, las palabras se las lleva el viento, tío. ¿Sabes? Ya. No, eso totalmente de acuerdo ando contigo, ¿eh? Sí, está clarísimo, tío. Pero bueno, ya te digo, cosas del pasado y uno aprende las cosas y aprende los errores y para adelante, tío. Pero bueno, ya te digo, para aprender y ya está. No, pues lo tendré en cuenta yo, ¿eh? Sí, tío, sobre todo que tú fíate de tu corazón. Pero de verdad, o sea, no vale con un día, ¿sabes? Tienes que fiarte de tu corazón con varios días, tío. Si no, no puedes elaborar una línea recta, ¿sabes? Necesitas varios puntos, tío. Bye. Y eso, ya, bueno. Ya te entiendo. Bueno, es un consejo, tío, nada más, ¿sabes? No, pues yo encantado de que me des consejos, Kut, de verdad. Guay, tío. Pues hay nada. Hay que saber de todo. Claro, tío. Y sobre todo con temas y de bandas, tío. Ya te digo, yo te aprecio, tío. No quiero que... No me gustaría que te pasase nada por andarte metiendo en... con la gente equivocada, ¿vale, tío? Nada más. Ya. Hombre, espero que no jodas, hombre. Yo solo no trabajo, ya ves. Dios no quiera, tío. Dios no quiera. De verdad espero, que no. Espero que no. Bueno, pues vamos al tema de la minería y eso. Sí, tío. Vamos a ello, joder. Sí, señor. Thank you.
Buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿Tenéis más material encima? Sí. Vale, pásamelo. Vale, pues. Ok. Tengo que sumar todo. Vale, que estoy pintando la habitación. Se escaquea vale, para no trabajar. Sí, terrible. Eso me da. Gracias, hombre. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Manolo, te voy pasando yo a ti toda la hostia. Dale, sí, ve dándoselo. ¿Quieres azufre y oro también? Todo, todo. Ok. Lo quiero todo. ¿Cuál es tu seña de identidad, Manolo? Creo que el 83, pero sí. ¿Cómo que esto? Me dice que estoy intentando exceder un límite o no sé qué hostias. Sí, espera, ahora vengo. Claro, si no viene con los bolsillos llenos, Manolo. Bueno, los demates no hacen falta, vale. Pero da igual. Bueno, en total, si no los quieres, dámelos, ¿eh? Que si no los vendo yo. En total, Stuart, te han salido 700 de cobre, 580 de hierro, 270 de oro y 130 de azufre. Hemos intentado prevalecer el hierro por encima de hierro y cobre por encima de todo. Vale, estupendo. Ahí va, voy a descargar el resto. Ahí está. Vale, voy a ir metiendo todo. Ya ellos van metiendo. Nosotros muy ya bien. El trabajo hemos hecho. Lo genial. Malo, joder. No sé si te va a dar tiempo a entregar el camión. ¿Tú crees que sí? A ver. Si no, no te preocupes, ¿eh? Los 2000 de lo mío te lo pasamos para ti. No, hombre, no te preocupes por eso, tío. Hombre, ¿eh? No, a ver. A lo mejor sí. No se sabe. A ver. Son 2000, yo qué sé. Tampoco... Ya, a ver cuánto nos pagan. Hacemos mitad y mitad, ¿te parece? Genial, tío. No, yo sobre todo por coger la camioneta mía. Eso sí que me importa más.
Ah, ya, ya, ya. Bueno, si no la tendrás donde en el último sitio donde la dejaste. Toma, sí. Manolo, te voy pasando. Sí. Vale, vale. Ah, todo ya está vale. En su sitio. Ya está vale. Vacío el camión también. Todo. Sí. Pues voy a ir sacando el camión, porque como va a haber tormenta, a ver si no da tiempo a llevarlo, vale, chicos. Vale, estupendo, venga. Venga, cool. Venga, pues muchas gracias. Gracias a ti, bueno, por ayudarme. Nah, joder. Chao, tíos. Agur, agur. Chao. Que va bien, muy chupate, Hasta luego. Kurt. Dime, tío. Apa, que ya me han pagado. Han salido 28.680, creo. Guay. Dime, ¿cuál es tu número de IBAN? El 7-3, tío. 7-3, vale, pues te voy a ver si te hago la transferencia. Te voy a llamar para ver si te ha llegado, ¿vale? Ok, tío. 7-3. A tomar por culo el camión. Ah, Paco. Correcto, tío. Te ha llegado todo, ¿no? 14.450 creo que te he pasado. Correcto, tío. Sí, señor. Ahí está. Todo bien, entonces, ¿no? Todo bien, tío. Bueno, ahora me quedé tirado con el camión, tío. Se me quedó sin gasolina un poquito antes de llegar a la central, pero bueno. No jodas. Espera, sí, bueno. que voy... Tengo un bidón yo. Te voy y te lo acerco. Bueno, te envío la posición. A ver si da tiempo a llegar. Envíame. Voy okay. Corriendo. Ok. A ver si llegamos. Qué movida, tío. Sí, sí. A ver si me... No sé si te deja. Ah, no vale, si no pasa nada tampoco, ¿eh? O sea, decir gracias, tío. A ver, pero voy a... joder. Oye, no me deja... Cool, no, tío. Sí, no hay fallo, tío. Tampoco... Lo voy a dejar aquí y ya está. Sí. Y ya tomar por culo, tío. Hostia, pues te hago transferencia y te paso 2.000 más por el... ¿Qué va, tío? Olvídate. ¿Qué va, tío? Ah, buena puta. Qué rabia, tío. Si venía con el tanque lleno. Bueno, joder, y ahí está. Pues ya está. Lo importante es la intención, tío. Qué buena hostia. ¿Y por qué no me deja y me deja a mí en mi coche? A saber, tío. A ver, no te preocupes. Tiene que haber algunos... Mierda. Puta mierda. Qué pena. No, tío. No te preocupes, tío. Si me puedes acercar ya que estamos allí, tío, y ya. ¿Para la camioneta? Sí. Ay, genial, tío. Oye, ¿y la camioneta? Hostia, pues igual... Igual, bolón. ¿Tú crees que te la han podido retirar la policía o así? Sí, es posible que estén en su garaje. Bueno, pues no jodas, nada. Tío. Sale todo mal. Sí, bueno, tío. Cámbiate de ropa. Sí, me va a cambiar rápido. Sea. Vamos. Aunque sea, pues te dejo en un taller, un... Sí, en un garaje. Sí, sí, perfecto, tío. Oye, que a lo mejor igual la camioneta te la han llevado a un garaje o algo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. De todas formas, bueno, si no la veo en el garaje después, pues ya veremos lo que pasa. Pero yo la cerré, de todas formas. Ah, bueno, si la cerraste no va a haber problema. No debería, tío. Hombre, el que la quiera robar, si alguien se la llevó, mucho no se va a llevar, ¿sabes? Mucho no. Chatarra, lo único. Chatarra, sí, y que pesa, además.
hay que andar con cuidado por aquí, ¿eh? Porque... Sí, sí. Este barrio es conflictivo. Bye, bye. ¿Y te dijeron algo ahí o qué? No, me dijeron que la siguiente vez que van a necesitar solo hierro. Aquí no te metas a la izquierda, ¿eh? No, aquí no. Igual a la izquierda. Peligro, peligro. No, de hecho, ahí hay uno. Igual nos vamos yendo ese, ya por aquí. Sí, ese es peligroso, tío. Pues nada, de puta madre. Cuando quieran más, que avisen. Va, no, han dicho que algo más de hierro ya van a necesitar y esto, ¿eh? Ah, o sea, genial. Sin problema. Hostia, pero ¿para qué quieren tanto hierro, tío? Hostia, me cago en la puta, espera, que por sí, aquí tampoco... Otro barrio conflictivo, tío. Me cago en la hostia, no hay más que barrios aquí de nos va a pillar el tren. Casi, aunque sea, nos quedamos... Bueno, aquí en el estadio mismo, tío. Eso es, aquí ellos hacen carreras y esto, ellos llevan el tema del estadio. Ah. Entonces necesitan para todas las carreras y eventos que hacen, necesitan de materia prima, por eso lo quieren tener bien. ¿Y pilotos y eso no buscan? Sí, cuando hacen evento hacen dan a cualquier ciudadano, puede entrar. Toma, joder, tengo que hablar con ellos. ¿Sí? Mira a ver si está aquí la furgo tuya. No, no está. Joder. Esperemos que esté después, ¿sabes? De la tormenta, que podría ser también, tío. Tendré que mirar. Si eres de los que se comen los videojuegos, si te entretienes más usando un PC o una consola antes que un mando a distancia, si te gusta pasarte el día viendo gameplays de todo tipo, si no te importa regalarme un trozo de tu tiempo para que pueda entretenerte, no te olvides de pasarte por el Cuchitril de Gus, el canal de Gus, mi canal.